Amigos del Señuelo, esto no estaba previsto. Tercer día aquí en San Blas con los chicos Victoria 2. Seguimos con Maxi y con el Negro. Así que estuvo tan bueno esto que decidieron acá todos los amigos de quedarnos un día más. Hoy vamos a buscar el grande. Tenemos que sacar una corvina bien grande para mostrárselo a ustedes. El programa comienza de esta manera. ¿Qué bueno, che? Tengo una, mirá. Que hoy vinimos a buscar el grande, ¿eh? Acá estamos, mirá. ¡Buena! Oh, ¿quién tenía que sacar la grande? ¿Eh? ¿Quién va a ser? Con un pique, ¿eh? Allá a ver acá. Con un pique, ¿eh? Mirá, mirá qué lindo. Sacá la máquina. Eso. Ah, mirá el pico. Uy, a ver, pico. Muy bien, capitán. Hay otra, ¿eh? ¿Es buena, capitán? Muy buena. Okay. Que hoy vinimos a buscar las grandes. Y realmente están saliendo las grandes. Vamos, miren la acción. No sé si tenés reel como para... ¿Eh? Sí, papá. Doble. ¿Qué tenés? Mirá que lindo. Mire. Un dobletón. Corvina y gatush. Espectacular, capitán. Acuérdese que es mi caña esa, ¿eh? Muy buena esa caña, ¿eh? La verdad, una acción muy linda la caña. Bueno, perfecto. La verdad que vinimos a buscar grandes y aparecieron grandes, pero la sabes toda vos. Sí. ¿Eh? Se hace lo que puede. O es Martín el que... ¿Eh? Ah, el marinero. Es un equipo. Es un equipo perfecto. Sí, sí. Bueno, seguimos aquí en San Blas con los chicos. Vamos a buscar las más grandes todavía. Vamos a buscar más grandes. Porque sí. Esta hoy no estaba hasta prevista esta salida, ¿eh? Sí, no, es lo que dijimos. Fue improvisa más o menos. Fue de, ¿cómo se dice? ¿De rebote? De caliente. Era bien, era pique. Bueno, seguimos. Acá tiene otra. El amigo. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas vos? Martín. Martín. ¿Y el apellido? Santa María. Santa María. Bueno, un saludito acá para el señuelo. Salude así, así. ¡Vamos, loco! A ver, va. ¡Ah, la pepa! Pero esto pinta, ¿eh? Fuerte. Con fuerza, va. No. Vamos, ¿eh? Con hinchada y todo, ojo. Maxi, vamos. Maxi dijo que venía a buscar grande hoy, ¿eh? ¡Mirá, mirá lo que es esa corvina! ¡Ja, mirá! Bien, Martín. Muy buena. Ahora, ¿eh? Muy buena, compañero. Agarrala vos. A ver. De acá, si Martincito. Agarrala de acá. Y ahora. Ahí, Martincito. Bajar un poquito de caña. ¿Eh? Perfecto, amigo. Bien, campeón. Bien. Muy buena. Gatuso bastante grandecito también. Bueno. Bueno. La veleta debe ser buena también, por lo que... Calladito, sutil acá atrás. No, pero Mauri. ¿Otra más? Una barbaridad. ¿Sabes que eso es el primer actor al final, Mauri? Sí, parece, ¿eh? Así parece. A ver, acá el compañero está sacando una muy buena también. Miren la acción de esta caña, miren la acción de esta caña. ¡Chino! ¡Chino! ¿Chino vino? Negro, negro. ¡Oh! ¡Mirá, René! Vamos, muchachos, mirá qué hermosa corvina. A ver. Soltó. ¿Soltó? Se fue. ¡Ay, qué lástima! Pero mirá esto. Perdón. A ver, Martincho. Mirá qué corvina. Hoy vení a buscar las grandes, ¿eh? Y esta. Esta es la cueva de las grandes, Martín. ¿Eh? Con Okuma. Ahí está. ¿Qué tiene que tener Okuma? Seguimos aquí en San Blas. Capitán Maxi. ¿Está probando mi caña? Muy linda la cañita. ¿Eh? Estamos disfrutando de la caña acá. De Roberto. Muy buena, hermano. La pescadilla. Mira vos, entregó todo. Muy buena. ¿Y qué pescadilla? Muy linda la pescadilla. Muy linda. El viernes sacamos, pero no eran de esta medida. Esta es muy linda. Muy, muy buena. Acá René está. A ver, Renito. Vamos, René. Vamos, René. ¡Epa! Está enojada esa René. Trojo. ¿Con qué caña? Mirá.
La caña del campeón. ¿Es la tuya, negro? Claro. ¿Eh? Es la que usaste vos el otro día. Ah, por eso pesca esa caña. Con razón es la que... Con el risito viejito nomás y sigue sacando pescado. Y sigue sacando. Con el okumita viejo. Muy bien. Mira, René. Fuerte, ¿eh? Un matecito. Para matecito. Mira qué corrido. Grande. Muy bueno, ahora la levanté porque esto después de venir. Muy bueno. Un gatillo bastante importante también. Muy bueno, René. Hola, papito. Miren qué corrido. Agarrar. Mostrámelo bien. Ahí está, monerito. Por fin se dio hoy. Se escaparon varias y ahora la tenemos acá para poder disfrutarla con ustedes. Bueno, René, felicitaciones y seguimos aquí en San Blas. Ahora no nos íbamos a quedar con las ganas, otro día más. Sin duda, sin duda. Le metimos otro. Ahí estamos. Muy bueno. Vamos por más. Vamos. Amigos del Señuelo, tercer día aquí en San Blas, con victoria 2 con los chicos. Vinimos a buscar los grandes. Un gatuzo extraordinario. Una pelea mundial. No se lo pierdan. Venga, miren lo que es ese moncholo. Ese moncholo. Hoy, Martincito, vinimos a buscar los grandes. Y acá están. ¿Eh? A mí también. Mucha cantidad. ¡Vamos, chino! Mucha cantidad, pero hoy vine a buscar los grandes y realmente están los grandes. No se lo pierdan. San Blas, victoria 2. Acá con estos dos monstruos del océano. Lo tenemos a Martín y a... Y al capitán Maxi. Acá hay otro, ¿eh? A full, ¿eh? Se sale. Vamos. Vamos. Bueno, papá. Gracias, Nero. Espectacular. Vamos, oh, Maxi, lo venimos a buscar, están los grandes, en la ciudad de Tacaña, la verdad que una satisfacción pescarlos, porque hay que pescarlos, muchos dicen que venís al mar y tenés que tirar abajo y hacés de cuenta que tirás en un... No, si no estás atento se te van, no se prenden, la verdad que es muy bueno. Experiencia extraordinaria en San Blas, la primera vez que vengo y bueno, lo bueno que hay de todo. Estuvimos sacando corvina, burriqueta, mira. Vamos a ver qué viene, pero la verdad que esto tiene que ser bastante lindo, porque tiene que corvir. Bueno, muy buena. Extraordinario. Vengan a San Blas, no se van a arrepentir. Con victoria 2, San Blas a full. Bueno, amigos del Señuelo, tercer día aquí en Bahía San Blas con los chicos de victoria 2. La verdad, extraordinario. Hoy no pensábamos hacerlo, una reunión con todo el contingente que hemos venido. Acá les agradezco a todos los chicos que después los voy a nombrar. Decidimos hacer un tercer día, porque veníamos a buscar más grandes. Hoy la cantidad no fue tan importante como la del viernes, pero la verdad, unos portes espectaculares. Corvinas, congrios, gatuzos, alguna pescadilla muy buena y la verdad que la variada extraordinaria. No pude mostrar si había prendido un buen tiburoncito, la verdad que nos cortó, se fue. Bueno, no se lo pierdan aquí en Bahía San Blas con victoria 2, extraordinario. Muy, muy, muy bueno. Esto es muy aconsejable. Vengan a visitarlos, no se van a arrepentir.
Crucianelli presenta su sembradora de granos gruesos Gringa Precision Planting. Crucianelli incorpora toda la tecnología de Precision Planting en sus sembradoras de granos gruesos. Mayores rendimientos. Mejora en la calidad de la siembra. Facilita la gestión de la información. Crucianelli Gringa Precision Planting. Hay una agencia de viajes que conoce tus costumbres y te guía. Es simple. Un clic, un mate. 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 Por consultas, encontranos en la Cooperativa Ganadera Agrícola y de Consumo Porteña Limitada o llamanos a los teléfonos 03-564-450-011 o 450-012. Tamagnini SRL, agente oficial Valtra en toda la región. Visita tu sucursal más cercana. FNG Metalúrgica de Norberto Garrone, silos y norias, tinglados y galpones, extractores y aireación, mantenimiento de plantas de silo, corte y plegado de chapas, módulo tubular para sombra, patio de comidas para animales de tambo, servicio de grúas. FNG Metalúrgica, empresa con 45 años de experiencia dedicada a la agroempresa, en todo tipo de almacenaje y mecanización, con calidad, seriedad y cumplimiento. En Grupo Sancor Seguros pensamos que ser sustentable no solo significa proteger el medio ambiente y ser esa persona que separa los residuos, el que no pone el aire en 14 ni el auto a 200. Estar convencido de que uno cosecha lo que siembra, pero que no se puede cosechar y sembrar siempre lo mismo. Es ser alguien que sabe que a casi todo se le puede sacar provecho, menos a las personas. Porque en Grupo Sancor Seguros pensamos que hay otra forma de ser sustentable. Hay otra forma de ser humano. Ser sustentable o no ser. Una iniciativa del grupo Sancor Seguros. De Armería, de Jorge Visconti, desde Porteña para toda la región. En Estación de Servicio Action de Omar y Ariel Daniele tenemos la más alta calidad al menor precio en combustibles, lavado, cambio de aceites y filtros para tu vehículo. Además, en nuestro shop contamos con la mejor atención y servicio. Estación de Servicio Action, en Morteros, encontranos en Boulevard Irigoyen, esquina Moreno. La esquina de la herramienta, agente oficial Steel, Boss, Karcher y Cerveni. Línea completa en aceites Valvoline. Herramientas de mano, soldaduras, generadores Yamaha y Ford.
Boulevard 9 de Julio, esquina Eva Perón Mortero. Teléfono 403700. Desde hace 10 años, agregamos valor a tu campo. Te ayudamos a lograr un crecimiento sustentable y la máxima rentabilidad de tu organización. Comercializamos las más altas variedad de semillas, agroquímicos y fertilizantes. Contamos con servicio, dirección de acopio y asesoramiento técnico profesional. Somos parte de tu equipo. Inagro SRL. 10 años agregando valor a tu campo. Buenas tardes, amigos, y continuando con lo que vimos la semana pasada con respecto al ascenso de Lilinza Norte en Ecuador, hecho por nosotros en el año 2015. Bueno, vamos a ver cómo continuaba aquella historia, ya en esta parte directamente camino hacia la cumbre, los últimos metros, la parte tal vez más dura, pero viendo la cumbre o sintiéndola más que viendo, porque el clima se había cerrado y los primeros gritos de alegría de los primeros compañeros que estaban haciendo cumbre. Realmente una cumbre muy chiquitita, pero muy amena, muy amigable. Y realmente el hecho de llegar todos los que habíamos emprendido esta aventura fue muy lindo para nosotros. Y realmente las amistades se forjan mucho y los límites se van corriendo. Sentate por ahí, chico.
Bueno, ustedes habrán apreciado realmente los gritos de algarabía al llegar a la cumbre, la foto de rutina, los abrazos de rutina, que todavía uno lo siente en el pecho de cada uno de haber compartido aquella aventura con amigos propios y amigos nuevos, lo cual es uno de los motivos que nos gusta hacer en la montaña, hacer nuevos amigos y correr los nuevos límites. Próximamente estaremos compartiendo con ustedes un ascenso que hemos hecho con un grupo de jóvenes al Champaquí, el Cerro Champaquí de nuestra Córdoba querida, de 2.790 metros. Montaña escuela para nosotros, para muchos de nosotros, en los cuales aquellas personas que le interesa hacer un primer acercamiento al montañismo, esta montaña, el Champaquí, es la indicada. Así que bueno, los esperamos. Implementos Agrícolas Cele, más de 25 años evolucionando con el productor. En todo el país se siembra con Cele. Comisión Municipal de Colonia Alpina, gestiones y obras para los vecinos. Visite Colonia Alpina en su Festival del Tambero y Feria de Artesanos y el Desafío Nacional de Navegación Santiago Adentro. Comisión Municipal de Colonia Alpina, gestión, profesor René Messler. Colonia Alpina, seguimos creciendo. Nace el nuevo combustible inteligente de YPF, Infinia, que combina un máximo nivel de octanaje y una exclusiva tecnología de reducción de fricción. Con Infinia, tu auto no parece que anda mejor, anda mejor. Los motores están sometidos a altas exigencias con los lubricantes. Extra Vida y el Ayón están siempre protegidos porque los lubricantes YPF cuentan con una exclusiva tecnología antiestrés específica para cada diseño de motor. Con el nuevo YPF Serviclub disfruta del mejor programa de beneficios para viajeros, acercándote a tu estación de servicio YPF de Oscar Bruera y Compañía SRL en Porteña y Altos de Chipión. Tu auto no parece que anda mejor, anda mejor. Estudio Pomba, siempre junto al empresario, comerciante y agropecuario. Fiel a nuestro estilo y con la seriedad que estos tiempos exigen, ofrecemos asesoramiento contable, impositivo y jurídico. Estudio Pomba, más de 60 años con la gente. En Morteros, Todo Motor Repuestos les ofrece amortiguadores Sadar, correas Daico, juntas Taranto, parabrisas y lunetas, todas las líneas, vidrios para puertas, filtros de aceite, aire y combustibles MAM, baterías Bosch y Heyland. Encontranos en nuestra nueva dirección en Boulevard Belgrano 1246. Estudio Jurídico Contable Gianelli, a cargo de la abogada Gianelli Natalí y el contador público nacional Gianelli Agustino Mar. Servicio adicional de gestoría del automotor. Encontranos en Ayacucho 845, Morteros, Córdoba. A veces los cambios se dan cuando menos lo esperamos, para convertirnos en una nueva red, un nuevo equipo, y nos embarquemos en una nueva aventura que nos va a traer muchas recompensas. Acá empieza todo. Este es el Big Bang de la construcción.
hoy nos convertimos en mucho más que un corralón. Bienvenidos a una nueva era. Juntos vamos a construir nuestro futuro. Disensa, tu red de construcción. Port Pla, para Porteña y zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Si al cargar en una estación de servicio ESO o en una nueva estación Acción, tu auto comienza a cantar. Tranquilo, está todo bien. Se siente mejor que nunca, porque los combustibles de Acción Energy contienen Action Protect, un componente que limpia los inyectores y reduce la fricción, protegiendo tu motor y desplegando toda su potencia. Action Energy. Somos acción. Somos energía. Somos un grupo de personas que creemos en los valores cooperativistas y trabajamos para prestar un buen servicio al productor asociado y llegar a toda la comunidad con precio y calidad en nuestros productos. Nos hemos convertido en una importante organización que brinda excelentes productos y servicios para Porteña y su zona. Nuestro aporte diferencial a los socios tiene como premisa darles soluciones superadoras de las posibilidades individuales, una mejor comercialización de su producción, seguridad y respaldo, una contención familiar y oportunidades de inversión en proyectos de mayor envergadura. Y día a día, a través de la cultura del esfuerzo, honramos a aquellos valientes hombres que soñaron con una gran organización hace ya más de 60 años. Clínica Veterinaria La Pulga de Hernán Tesot les ofrece peluquería canina, guardería, consultas, alimentos medicados, balanceado para perros y gatos, alimentos para aves, accesorios para mascotas, cirugía, cirugía traumatológica, internación, radiografía, ecografía, electrocardiografía, análisis clínico, farmacia veterinaria. Atendemos todas las tarjetas. Soldano, esquina Gallo, Morteros, Córdoba. Atención, consultas y envíos a domicilio. Seguidores del Señuelo, en este programa le voy a estar comentando un poquito de lo que es la línea Boito, algunos modelitos que nos han llegado a la armería, especialmente dos modelos de escopetas de tiro Boito, que no hace mucho que han ingresado al país. Le voy a comentar, bueno, primero vamos a empezar como todas las marcas de escopetas, siempre tienen una que es para cazar, que en este caso es esta. ¿Por qué le digo escopeta de caza? Porque realmente una escopeta tiene sus choques, por supuesto, banda fina, extractor es mecánico. Cuando le hablamos de extractores mecánicos, son esta clase de extractores que son los que nos expulsa el cartucho, como para no dejar tirada la vaina en los campos de caza. Selectores de tiro, monogatillo, realmente una escopetita muy linda para cazar. Sencilla y de muy bajo precio. Toda que es línea de Boito de tiro, bueno, pueden ver, una escopeta bien presentadita, tiene los ventiles abiertos como para alivianarla en el tiro, como para poder ir a las puntas en el caso del tiro a la hélice. Viene con sus 5 choques, banda ancha, mirín intermedio. Es una escopeta muy completa, ¿eh? El lomo regulable. Todas las escopetas de tiro generalmente se van según las características de cada persona que lo está usando, según los brazos y la altura del cuello con el hombro. Hay que darle una altura justa como para que la escopeta empiece a tirar un poquitito alta, porque generalmente todas las escopetas de tiro tiran alta. Eso quiere decir que usted tiene que ir viendo el blanco a volar. Convengamos, tirando, que usted tiene que ver la hélice a esta altura.
O sea, porque usted está en una cancha de tiro y tiene que ver bien si en el primer tiro abatió el blanco o no. Entonces, viéndolas a volar, siempre uno sabe lo que hizo el primer tiro, si pegó o simplemente corrió la hélice y no se rompió. Entonces puede corregir correctamente el segundo tiro. Por eso generalmente las escopetas de tiro son todas altas. Usted puede regular el lomito con estos tornillitos. Bueno, el que sabe escopeta de tiros es una cosa muy sencilla. Lo puede hacer cualquiera, no hace falta que lo haga un armero, lo puede hacer usted mismo. Por supuesto, bueno, monogatillo, extractores automáticos, bueno, seguro, que en las pedanas de tiro, no sé por qué le ponen seguro a las escopetas, si las escopetas en las pedanas de tiro tienen que circular siempre escopetas abiertas, escopeta en seguro. No sé por qué, todavía no entiendo por qué hay todavía firmas que le ponen seguro. Porque usted va a una escopeta de tiro como Perazzi o como Beretta, prácticamente ya no vienen con seguro. O sea, se sabe, es entendible que no se puede circular en un campo de tiro con una escopeta cerrada. En este caso, otra escopeta de tiro de un poquito menos de calidad a la anterior, también de la firma Boito. También con banda ancha, mirín intermedio. En este caso también tiene las perforaciones. Estas perforaciones lo que hace es que la escopeta no cabecee tanto, sería como un freno de boca, entonces uno no puede corregir bien el segundo tiro. También tiene todo su lomo, como dijimos en el anterior, para usted la puede regular a su forma de tiro. Realmente están, son escopetas muy balanceadas, y para el que se quiere iniciar en el tiro, que es una disciplina muy linda, muy llevadera, de mucha camaradería, o sea, realmente junta muchos amigos, ya que por ahí hay cazadores, gente grande, que ya se retira de la cacería por distintos motivos, porque las distancias cada vez son más largas, y bueno, y se están dedicando al tiro a la hélice o al platillo, y bueno, como para comenzar en esa disciplina, acá tienen una variedad de escopetas de muy bajo costo que les puede ser útil. Realmente plomea muy bien, que es una virtud de los caños Boito. Tiene muy buen plomeo con distintos gramajes, que generalmente el gramaje que se está usando para el hélice es 28 gramos y 32. Con esos dos gramajes de cartucho y según variedades de cartuchos, plomean muy bien las escopetas. Bueno, cualquier cosa, estamos en la armería para enseñarle, para aconsejarles lo que ustedes pueden estar necesitando para iniciarse en el tiro. Gracias y nos estamos viendo en un próximo programa.